Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Bueno, llevamos ya un tiempo compartiendo con ustedes la Biblia y estamos centrados en la explicación de los versículos que se encuentran en la carta a los hebreos en el capítulo 2, entre los versos 1 y 4, donde hemos establecido nuestro campamento y desde ahí pues nos vamos moviendo a través de las direcciones diferentes a donde la escritura nos quiere dirigir en cuanto al contenido, al significado, al texto y al contexto de lo que aquí nos está ocupando. Recordamos que la Escritura nos enseña que es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído y nos da una solemne advertencia, no sea que nos deslicemos, y nos hace una comparativa con la palabra dicha por los ángeles, la palabra que Moisés recibió en Sinaí, donde Gálatas 3.19 y Hechos 7.35 nos enseña que había ángeles allí presentes cuando Dios dio la ley a Moisés. Y dice que si esta palabra dada por Dios a Moisés, a la vez hablada por medio de los propios ángeles, que aquí nos lo está diciendo de esta manera, aunque en el Antiguo Testamento tenemos dificultad de ubicar este detalle, pero tenemos evidentemente en el Nuevo Testamento estas afirmaciones que debemos de escuchar y debemos de aceptar también y entenderlas en la verdad que nos enseñan. Entonces hace esta comparativa y toda desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Estas son las palabras de Hebreos 1:2, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Aquí tenemos exactamente la misma idea. Dice, nos fue confirmada por aquellos que oyeron, está hablando indudablemente de los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
incluimos también, por supuesto, apóstol Pablo, el apóstol de la incircuncisión, y testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. No solamente podemos estar hablando de los 40 días donde el Cristo resucitado estuvo con los discípulos y hubo obras milagrosas en Jerusalén en aquel tiempo, sino evidentemente cómo Dios ha estado con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés y todos los milagros que Dios hizo en favor de muchos necesitados para evidentemente manifestar que Dios estaba con estos hombres, que Dios estaba con esta iglesia naciente y que evidentemente es un testimonio para nosotros hoy, los que nos han alcanzado los fines de los siglos, de que Dios también está con nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo, que no solamente nos está hablando de los dones que Él nos imparte, de los dones que Él nos otorga para poder desarrollar los ministerios diferentes de cada miembro del cuerpo de Cristo, sino también prodigios y milagros. Sabemos que en ese momento posiblemente la intensidad con la que Dios se movió fue una intensidad de una gran magnitud, porque evidentemente el nacimiento de la iglesia lo requería, pero Dios no ha acortado su brazo después de casi evidentemente 2000 años. Él sigue siendo el Dios de las Escrituras, el Dios de la creación, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el Dios de la iglesia de hoy en día. Él sigue siendo el Dios vivo, el Dios que se revela en la Escritura y que sigue acompañando con su presencia y con sus milagros que testifican de la gloria que únicamente Él tiene en sí mismo y que no comparte con nadie, pero que nos permite disfrutar y por la cual debemos de adorarle. Por lo tanto, aquí el escritor de Hebreos está tratando de mostrarnos la importancia de establecer una posición, una atención, un corazón en tiempos muy delicados y en tiempos muy importantes. Si vemos y leemos la Biblia y vemos ya en el primer siglo las grandes dificultades que confrontaron los primeros cristianos, no solamente en las persecuciones tiránicas de los emperadores romanos, sino sencillamente en el proseguir y en el devenir de los siglos siguientes, podemos ver que la iglesia en cada momento, aún en los periodos más oscuros, que son posiblemente desde el siglo III al año 1500, donde aparece la figura clara de los reformadores, como pueden ser Lutero y Calvino, siempre Dios ha estado con su remanente. Y la historia nos enseña que el Dios de la historia siempre ha estado ahí con su testimonio. Aún también podemos ver en el libro de Hebreos que aún entre el paréntesis que hay o periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo en cuanto a la cronología escrita y evidentemente a la historia transcurrida y ocurrida entre el último libro del Antiguo Testamento y el comienzo del primer libro de el Nuevo Testamento, evidentemente sabemos que pasan 400 años. 400 años donde evidentemente empezamos, concluimos con el fin posiblemente del imperio medo-persa, el comienzo del apogeo romano y aún evidentemente al fin de esos 400 años comenzamos ya en Mateo con el apogeo del imperio griego, que fue el que conquistó a los medos persas, y después evidentemente al final de este tiempo, en esos 400 años ya tenemos la irrupción del imperio romano, o sea cuando los judíos estaban ya descansando incluso de las fatales influencias recogidas en la escritura y por los años 160, en el periodo de los macabeos, con ese Antíoco Epífanes, cuando estaban las guerras seleucidas entre los ptolomeos y los seleucidas, que estaban instalados, ¿verdad?, en lo que era el Egipto bíblico, también el actual Egipto, y después evidentemente las zonas de lo que en ese tiempo era Persia, que es el actual Irán, y ahí en medio estaba esta nación israelita. Pues aún ahí, cuando ya pensaban que descansaban de estas situaciones, Pompeyo entraba por Jerusalén y ya tenían otra mano encima. Y eso, bueno, esto es historia, y es una historia que nos debe de enseñar
que este pueblo, el escogido, con todas las connotaciones gloriosas que este pueblo tiene y que no podemos de obviar ni de olvidar y que siempre debemos de respetar, porque sabemos que cuando entre la plenitud de los gentiles, hoy sabemos que estamos en el gobierno gentil, ¿verdad?, que comenzó en Nabucodonosor. Entonces, cuando esto concluya, dice Pablo a los romanos en el capítulo 11, entonces todo Israel será salvo. Pero nosotros ahora mismo estamos hablando, evidentemente, de la iglesia, y estoy hablando de que Dios siempre estuvo en la historia y en la experiencia de todos sus hijos para manifestarlos y diferenciarlos y evidentemente mostrarlos con una gloria que no tenía nadie en el mundo, por muchas riquezas, esplendor o evidentemente distinción humana que pudiera tener. Entonces dice claramente que a estos hebreos a quien está dirigida esta carta les dice que es muy importante, que es necesario que tengamos más atención, que tengamos más diligencia en oír las cosas que habían escuchado, lo que hemos oído. Esto tiene que ver con todo lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que es la revelación de Jesucristo. Entonces, todo este conjunto de verdades tenía que ser administradas y manejadas, y evidentemente con la santa consecuencia de un estilo de vida, de una manera de vivir. Por eso creo que hoy es fundamentalmente importante que podamos observar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Que podamos observar los acontecimientos que están llegando a este mundo. No tendríamos ninguna duda de decir en cuanto a que estamos en los postreros tiempos, pero estamos bíblicamente en los postreros tiempos. Si a usted alguien le pregunta y le dice, ¿estamos en los postreros tiempos?, le decimos que sí, porque los postreros tiempos empezaron el día de Pentecostés. Ya Pedro lo dijo ahí. Y Joel, el profeta, evidentemente lo profetizó aproximadamente unos 700 años antes de Jesucristo. Entonces, lo que quiero decirles es que estamos en los postreros tiempos, sí. Ahora, ¿Jesucristo viene mañana o dentro de un mes? No sabemos. ¿La iglesia va a ser raptada mañana? No sabemos. Pero sí sabemos que la iglesia tiene que ser raptada porque la Biblia lo dice. Sabemos cómo va a ser. Sabemos perfectamente que hay una segunda venida al fin de los 7 años de tribulación que este mundo tiene que vivir, que es la última semana, la semana 70 de Daniel. Y sabemos que hay una derrota de los impíos, una derrota de Satanás, una derrota de la bestia y del falso profeta. Sabemos perfectamente que Satanás es atado por el ángel poderoso que viene con la gran cadena en la mano. Y por 1000 años, después de esa segunda venida, Cristo reina en esta tierra, reina en Jerusalén. Se sienta en el trono de David, en el templo. Y sabemos que al fin de esos 1000 años, entonces habrá un juicio a las naciones, el gran trono blanco, donde evidentemente los impíos y pecadores de todos los tiempos, juntamente con Satanás y sus ángeles, y todos estos personajes del libro de Apocalipsis, todos los socios diabólicos de la serpiente antigua, el dragón Satanás, irán al lago de fuego. Todos los ángeles que han sido guardados en prisiones de oscuridad por no guardar su dignidad, como dice Judas, irán al lago de fuego. Hoy, evidentemente, esto se va a cumplir. Sabemos que va a ser así, sabemos cómo va a ser, tenemos incluso el orden cronológico, pero no sabemos el cuándo. Pero lo que sí sabemos es que ha pasado mucho tiempo, aunque para el Señor el tiempo no es un problema. Y no voy a citarles ese texto que ya casi se convierte en una coletilla, ¿verdad?, para explicar ciertas cosas, porque creo que dice mucho más. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no está hablando está hablando de lo que el tiempo, de cómo transcurre el tiempo delante de Dios. Lo que para nosotros son 1000 años delante de Dios es nada, es un día. Entonces sabemos todas estas cosas. Y vemos el mundo
y oímos de muchas cosas, pero todavía no hemos visto una señal que nos identifica que estamos ya en esa semana última de Daniel. Entonces, para no entrar en una doctrina que en este momento creo que no es necesaria, lo que yo estoy tratándoles de decir con esto que estoy enseñándoles es que tenemos que vivir de acuerdo a los principios bíblicos, que tenemos que realmente ser más escriturales en cuanto a conducta y evidencia de vida, que estamos rodeados hoy de un mundo donde claramente aún los sistemas religiosos que tratan de defender y presentar la fe en Jesucristo nos producen tristeza y en algunos casos vergüenza. El ecumenismo, la unidad en cuanto a la fe de muchas religiones en una forma indiscriminada, poco escrupulosa, con unos principios basados en una manera humana de aceptarnos los unos a los otros, pero en ninguna manera en un fundamento cristiano donde realmente el amor de Dios es respetado y valorado en una justa y santa medida. Vemos estas unidades que son hechas por hombres y no podemos más que sentir pena y vergüenza. Los líderes religiosos que hoy salen en la televisión y de quien podemos no son más a veces que marionetas en manos del príncipe de este mundo y Dios de este siglo. Y vienen escondidos como ángeles de luz, como ministros de luz, y detrás de ellos no traen más que mentiras. Pero todavía voy más allá. A veces podemos ver en aquellos grupos que en cierta manera se identifican como protestantes, que abrazan la fe que nosotros hemos abrazado en cuanto a la justificación por gracia mediante fe. Y les vemos hoy exhibiendo, compartiendo, manifestando formas que tristemente no se corresponden con Dios. Nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque nos podemos deslizar. Hoy ya hay muchos cristianos que se están deslizando, que no están sintiendo sus pies en la base que es Jesucristo, en el fundamento de los apóstoles, donde el cuerpo bien coordinado, donde todo el edificio bien coordinado crece conjuntamente para la gloria de Dios. No estamos viendo ministerios que edifican el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Estamos viendo cosas que nos espantan. Estamos viendo formas. Tenemos literatura, tenemos música, tenemos estilos, comportamientos, formas de vestir que indudablemente no se corresponden con la iglesia. En el fin, estamos justificando que la iglesia tiene que tener unas maneras que no espanten a los perdidos en una manera rigurosa, en una manera legalista, en una manera fundamentalista, ortodoxa. No no podemos ser tan bíblicos porque las personas se espantan. Tenemos que acercarnos como los gabaonitas, vestidos de lo que no somos. Eso no es el Evangelio, hermanos, amigos que me oyen. Cristo nunca escondió quién era. Y por no esconder quién era, lo despreciaron. Y aun cuando el consejo anticipado de Dios estaba sobre su vida, sobre el propósito profético anterior a la fundación de este mundo, anterior al siglo presente, aun cuando sabemos que Él iba a hacer la entrega voluntaria de su vida en el propósito redentor con el Padre, tenemos una tercera situación que tiene que ver con que Él fue arrestado por manos humanas. Él fue crucificado por manos humanas. Él sufrió el escarnio físico por manos humanas. Por eso siempre digo que el sufrimiento físico de Jesucristo es explicable. El espiritual se necesita revelación. Entonces esas manos que llevaron a Cristo a la cruz se justificaban en aquello que Él decía de Él mismo. Él contradecía el sistema religioso, Él desafiaba el sistema religioso, Él avergonzaba el sistema religioso y es más, les decía que eran
pecadores, sepulcros blanqueados, hipócritas, a Herodes, a Pilatos. Estamos hablando del Sanedrín, estamos hablando del grupo dirigente de los judíos religiosos de su época, estamos hablando del rey Herodes y estamos hablando del representante de Roma, Pilato. Y a todos les dijo lo mismo. A los discípulos les dijo: a mí me han despreciado, a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. No tenemos ningún registro, ninguna base para poder pensar que el Evangelio podemos predicarlo pareciéndonos al mundo. Nosotros solo podemos predicar el Evangelio mostrando con claridad la diferencia con este mundo. En este programa que estoy compartiendo con ustedes me gustaría incidir, porque es clave prestar atención a las cosas que hemos oído. Es el Evangelio de Jesucristo lo que hemos escuchado. El Evangelio de Jesucristo incluye todo el conjunto escritural de la palabra de Dios, la conexión con el Viejo y el Nuevo Testamento, el establecimiento del nuevo pacto, que evidentemente es el cumplimiento prefigurado de todo lo que Cristo es en el Viejo Testamento. Como dije antes y mencioné, a los gabaonitas entraron en ese campamento diciendo que venían de muy lejos, y eran mentira absoluta que descubrieron en el final y que por el propio compromiso adquirido por Josué tuvieron que aceptarles. A veces hoy los cristianos nos comprometemos con el mundo de tal manera que en el fin somos incapaces de desligarnos, cuando el mundo no quiere las ligaduras de Dios. Dice el Salmo 2, que es un salmo mesiánico: echemos de nosotros sus ataduras. El mundo no quiere a Dios como rey, no quiere a Cristo como rey. Le lleva rechazando desde el principio de los tiempos en el Edén. Este mundo está gobernado por el Dios de este siglo, por el príncipe de este mundo, que, como dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan, en el verso 30 o 31, creo, cuando Cristo está en sus últimas conversaciones en el aposento alto, en el huerto de los olivos, en todo ese discurso que Juan nos detalla desde el capítulo 13 al 16 y después nos adentra en la oración sacerdotal de Jesucristo, del capítulo 17. Ahí tenemos absoluta claridad, dice: viene el príncipe de este mundo y nada tiene conmigo. Levantaos, vámonos de aquí. Cristo no ganó el favor del mundo. Cristo no pidió misericordia ni a Pilato, ni a Herodes, ni a Caifás, ni a Anás, ni a ninguno. Pablo tampoco lo hizo. En su defensa, en su primer encarcelamiento en Roma y en el encarcelamiento definitivo en Roma, y sabemos que Pablo fue martirizado, Jacobo no pidió clemencia de Herodes, y Pedro escapó milagrosamente a una muerte segura, según el registro de Hechos 12. Entonces, hermano, ¿nosotros nos vamos a parecer en algo a este mundo? Reflexionen sobre lo que trato de decirles en esta mañana. Ruego que Dios nos ayude, que Dios les bendiga y que Dios nos guarde para vivir con un testimonio contundente, con una luz clara y evidente que alumbra a todos los hombres para que vean, evidentemente, a nuestro Padre que está en los cielos, contemplando las obras bien diferenciadas de la Iglesia de Cristo. En el próximo programa continuaremos un poquito haciendo y hablando acerca de la importancia de esta diferencia. Y sin más, que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.